cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Sabiduría versus humildad. Dios creó un arcángel con perfección para gobernar el primer mundo. Él estaba lleno de sabiduría y hermosura, pero un día el orgullo entró en su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría por causa de su esplendor y se transformó en Satanás, el adversario de Dios, y fue lanzado por tierra. Ezequiel 28:12 y 17. Por ser tremendamente capaz, cometió una locura, exaltó su trono por encima de todo y quiso ser semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. La Biblia registra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sujetarnos a Dios es resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Santiago 4:6 al 7. Cuando alcanzamos algún éxito en la vida, eso se nos puede subir a la cabeza, haciéndonos creer que nuestra capacidad es la que nos ha dado todo el éxito de la vida. Como el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, el hombre es probado por la boca que lo alaba. Proverbios 27:21. Difícilmente el hombre soporta elogios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. En la convivencia con las personas, ya sea con su cónyuge o con otras personas en la vida de la iglesia o en la vida social, no se comporte como un dueño de la verdad. Su posición debe ser siempre humilde, aprendiendo de los demás, porque en la multitud de consejeros hay seguridad.